Chicos, chicas que están allá en todas las secundarias de la capital y del país viendo este maravilloso programa que todos los jueves tenemos aquí en DGSTV que se llama Identidad. Recuerden, no me cansaré todos los jueves de repetirles que el objetivo de nuestro programa es que conozcamos el patrimonio cultural tangible, intangible y natural de la ciudad más hermosa del país y una de las ciudades culturalmente hablando más importantes de todo el mundo que es esta nueva Ciudad de México, ya no somos Distrito Federal, somos mexiqueños, ¿no? Ya no somos defeños. El día de hoy les hemos preparado un programa nuevamente espectacular. Recuerden que tienen que estar muy pendientes allá en las redes sociales. Este, colaborando con nosotros, interactuando, porque los premios que nos han estado dando nuestros invitados ya se están yendo. Mañana tenemos una grabación en vivo y en directo desde el Parque Ecológico El Batán con una de las secundarias ganadoras y van a empezar a salir todos esos que se han quedado retrasados, porque ya estamos viendo que las secundarias están viniendo súper preparadas a venir a hacer la danza de Tlatuani y a responder nuestras preguntas allá en el chat con Alma. Hoy, como les decía, vamos a hablar nuevamente de algo súper importante para nuestro país. Y hemos invitado a una verdadera personalidad para que nos venga a sacar de dudas y nos dé luz acerca del tema de hoy. El tema de hoy va a ser el turismo. Todo lo que hemos estado platicando acerca de patrimonio cultural y la cultura y la historia de nuestro país vienen de la mano con otra, con, con, con otra rama, con otro sector que es importantísimo para nuestro país, que es el turismo. El turismo y la cultura, la cultura y el turismo siempre han caminado de la mano y el día de hoy vamos a platicar acerca de qué es el turismo y cómo debemos hacerlo. Pero para eso también. Tengo como invitado a mi amigo, colega y al juez más implacable de la Ciudad de México, que ahora sí está bravísimo porque las escuelas ya vienen súper preparadas, mi amigo y compañero Mario Gali, Gali Galicia. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto volver a estar con todos ustedes. Y como ya lo dijiste, tenemos preparado un programa muy, muy especial, sobre todo por el tema que vamos a estar platicando el día de hoy y por el invitado que tenemos, pero también... Porque la escuela secundaria que nos visita el día de hoy ha preparado una nueva versión de la danza de Tlatoani, que dicen van a superar a la que nos mostraron la semana anterior. Y bueno, como ya lo dijo Javier, le recordamos, ustedes, amigos que lo están viendo y siguiendo en redes sociales, participen. Como ya lo dijo Javier, están yendo los premios y ustedes en redes sociales también pueden ser parte de estos premios. Pero bueno, vamos a conocer a la escuela secundaria técnica que nos visita el día de hoy. Ellos son la escuela secundaria técnica número 93. Para ellos, por favor. Y hoy nos visita Luis Marín, Luis Ángel, Ricardo, Ricardo. Que el día de hoy van a representar a su escuela y van a buscar llegar al número uno. Pero Javier, ya tenemos muchas ganas de conocer al limitado. Regresamos contigo. Muchas gracias, Mario. Pues sí, como les decía al principio, chavos, hey, hey, deja de estar copiando y pon atención al programa. Siempre se los he dicho, ahorita es hora de identidad, ya hay que estar atentos. Bueno, pues el día de hoy invitamos a una verdadera personalidad en el mundo del turismo, no solamente de la capital, sino del país. Hoy tenemos el gustazo de tener con nosotros a mi amiga Alicia Mejía. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por venir. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, Qué, qué bonito estar con gente joven que viene aprendiendo, me encanta la idea de estar aquí y lo que quieran saber, aquí estamos, a sus órdenes. Pues también tenemos de este ladito, tenemos a uno de nuestros compañeros de la Escuela Técnica número 93, a la 93 que viene de Tlalpan. Él es este Jesús Salvador, Jesús Salvador que también viene a platicarnos un poquito acerca de Tlalpan. A ver Jesús, cuéntanos, vienes desde la, una de las delegaciones. Bueno, la delegación más grande de la Ciudad de México, la más verde, la que tiene todas las cuestiones de áreas naturales protegidas y aparte tiene un centro histórico precioso que es muy visitable. Tú, por ejemplo, como tlalpeño, tlalpense, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente te da orgullo de sentirte parte de la delegación de Tlalpan? Pues es una. Primero que nada, es una delegación muy bonita. Tlalpan, este, tiene a las áreas verdes más cuidadas, por ejemplo está el Bosque de Tlalpan, este, las ruinas de Cuicuilco, que es este, que fue realmente lo que le dio origen a Tlalpan. Este, es un basamento piramidal que el único buscado y registrado que es circular y el más antiguo. Este, también lo que me gusta mucho de Tlalpan es que promueve el deporte, tiene muchos centros este, recreativos, deportivos, por ejemplo está el Sánchez Tabuada y si sí es motivo de orgullo para nosotros los tlalpenses porque puede te enseña de, de bastan, bastantes talleres está el de panadería el de por ejemplo el de costura entre deportes está el box el kickboxing ahí también hay cursos para poder uh, para los exámenes de Comipems y este pues es una una de las cómo se llama uno de los lugares más visitados por los por algunos de los de tlalpan los que somos de la Popula Santa Teresa, de nuestra escuela, y este, y aparte es muy bueno porque con base talleres, si no tenemos estudios, nos puede rega no regalar, bueno obtener un certificado para que podamos usar como empleo ese taller. Bueno, pues estamos viendo que este Jesús se la sabe y quiere invitarlos también a que ustedes recorran la delegación de Tlalpan, que la visiten. Hay muchísimas cosas que ir a ver por allá, ¿no? Para que ustedes el fin de semana inviten a sus familias no inviten a sus papás, a sus primos, a sus hermanos a caminar la Ciudad de México, a recorrerla, porque tenemos nosotros muchísimas cosas que ofrecer. Pero bueno, vamos a retomar el tema con Alicia, que nos hizo favor de visitarnos hoy para que nos platique de turismo. Alicia, parecería una pregunta muy obvia, ¿no? Pero muchos de los chicos que nos están viendo van a ser nuestros futuros clientes, ¿no? Y tenemos que atenderlos muy bien, como nosotros sabemos hacerlos, ¿no? Y. Tienen que entender ellos la importancia que tiene esta rama tan importante de la economía de nuestro país. Pero para despejar dudas, dinos qué entendemos verdaderamente por el turismo. Bueno, técnicamente el turismo es desplazarte de tu punto donde vives a un, a un, país, a, a un país, a una ciudad diferente a donde tú estás, por placer, por diversión. Actualmente eh, existen diferentes tendencias de, de turismo que es el turismo religioso, el turismo de salud, el turismo gastronómico, de aventura. Eso nos da la opción de, de poder manejar diferentes eh, opciones de, de viaje, ¿no? Eh, realmente el turismo es muy simple, viajar, cultura, diversión, eso es. Pues bien, chavos, ya ven que no era tan compleja la, la, este, eh, la definición de turismo, no, como bien dice Alicia, hay muchos segmentos de turismo que eh, podemos nosotros aprovechar. Viene la gente de Tlalpan, la gente de los chicos de Tlalpan, por ejemplo, seguramente hacen turismo de naturaleza, no, uh -huh. ecoturismo, no, porque allá pueden ir a hacer senderismo, pueden ir a hacer tirolesas, no. Está la parte de la gastronomía, no, que es turismo gastronómico. Chucho Dinos, turismo gastronómico en Tlalpan. Un platillo verdaderamente que todo mundo adora de Tlalpan y que se lo come en caldito. El caldo tlalpeño. El caldo tlalpeño, muy bien. ¿Sí? ¿no? Ahora danos la receta, Chucho. <laughs> bueno, así que digan la receta como tal, no me la sé, ¿verdad? Y eso que soy chef profesional. Pero, este, sé el caldo tlalpeño muy rico. Es caldo de res, bueno, con carne de res, con verduras y chile chipotle. La verdad es un caldo muy rico. Pues ahí está la recomendación para que vayamos a desayunar o a comer un caldito tlalpeño en la delegación de Tlalpan. Sigamos platicando acerca de turismo ahora que aprovechamos que está la, pre la presidenta de Conextur, que aparte es una de las asociaciones más serias, porque hay otras que no son tan serias, chavos, ¿no? y más importantes que tiene nuestro país porque ellos son las agencias de viajes receptivos, que son los que se encargan de recibir a los millones, millones de personas que vienen de otros países o de otros estados a visitar la Ciudad de México, y eso nos da pie a preguntarte una cosa, Alicia ¿por qué es tan importante el turismo en nuestro país? Bueno, ampliando un poquito más de lo que hablabas de, de turismo receptivo, a mí me me gustaría explicar un poquito más para que entiendan qué es una agencia de viajes, qué es una mayoría, mayorista y qué es un tour operador. La agencia de viajes, bueno, es la que ustedes visitan y van y compran sus boletos y compran sus paquetes, pero realmente existe una mayorista que hace e integra los productos entre la agencia de viajes y un tour operador. Y el tour operador es el que realmente Hace el producto e integra todo lo que es un restaurante, una, eh, una transportadora, un guía de turistas y les arma un paquete. Eso es un tour operador. Es muy importante que lo tengan muy presente. Por otro lado, el turismo es muy importante para para México. Es la tercera economía, para, eh, actividad económica que tiene que tiene México y bueno, después del petróleo, después de las remesas. Si nos damos cuenta, eh, el petróleo por la crisis que está sucediendo actualmente, está bajando de, de, de precio el petróleo. Entonces, hay que poner mucha atención al turismo, porque el turismo se puede convertir en el, en el número uno. Si nosotros eh, desarrollamos nuevos productos y, y le damos muy, muy, muy fuerte a la promoción, se podría convertir en el número uno. Actualmente es el tres, pero hay que poner mucha atención, porque el turismo es una derrama económica, tanto de divisas, como en turismo nacional, no, eh, eh, totalmente creo que los gobiernos deberían invertir mucho más en el desarrollo de destinos porque actualmente solamente se, se desarrolla en, en una parte que es el sureste y, y playa, no, playa que es muy interesante, pero tenemos muchos muchos lugares como Clalpan que se puede que se pueden desarrollar turismo diferente y que podemos lanzar al mundo, no. Pues miren lo que estamos escuchando, chavos, es también un punto de oportunidad extraordinario. Ustedes que están ahí en sus escuelas y que están pensando todas las noches, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué va a ser de mi vida? No, pues turismo, chavos, podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque es una rama de la economía que va en crecimiento, que aparte es, siempre está viva, siempre está cambiante, nunca te vas a aburrir, porque nunca vas a acabar de conocer la cantidad de lugares. Que tenemos por visitar en nuestro país y en el mundo, ¿no? Pero también quiero saber y quiero que nos diga una cosa Alicia, porque Alicia ha viajado por todo el planeta, verdaderamente conoce todo el mundo, ha ido a visitar muchísimos países y ella tiene una idea muy clara de lo que ustedes también a veces que comentamos aquí, a veces reniegan, ¿no? Y a veces dudan de la importancia que tiene México como país históricamente y culturalmente hablando en el mundo. A veces ustedes piensan, ay, mi pobre México, no, somos muy chafas, no, mejor hay que hacer otra cosa, y los gringos son mejores, que no sé qué. Pero les voy a decir una cosa, y aquí está un testigo de eso. Alicia, ¿cuál es la percepción de México en el mundo? Efectivamente, como tú lo dices, el mundo quiere mucho a México, sobre todo sus tradiciones, su historia. Eh, somos muy famosos en que somos muy buenos anfitriones, esa es una parte que siempre cuando salimos nos, nos hablan mucho de eso. La historia de México da para mucho. Eh, tenemos una de las, uh, de las culturas madres, que es la Omeca, como la egipcia, como la china, que es una base para, para el mundo, que, que sale al mundo y que nos distingue de muchos países. Pues vaya, entonces siéntanse orgullosos, chavos, siempre se los digo aquí en identidad, siéntanse orgullosos e identificados de pertenecer a una de las cinco culturas madre, que no es poca sí. cosa, ¿eh? Estamos juntos con los chinos, con los indios, sí. con los egipcios. Entonces, para que ustedes siempre alcen la cabeza y caminen derechitos cuando digan soy mexicano. Algo pasa en el chat, están las preguntas súper este, calientes, ahí con alma, y después de ahí nos vamos con el juez más simpático cable de la Ciudad de México para ver qué trajeron el día de hoy los niños, ¿no? Y los chicos en la danza de Tlatuani y Mario, por favor, averiguales también qué hay que ir a ver a Tlalpan? En, en en este en lo que ellos nos van a recomendar. Alma, ¿qué pasa en las, en las redes sociales? Pues sí, aquí ya están pendientes las escuelas. Vamos a saludar a los que están conectados. Está la 93, está la 113, la 37, la 58, la 93, de nuevo la 75 y dos escuelas que aún no nos han dicho desde dónde nos ven. Y bueno, eh, envían muchos saludos, por supuesto, la técnica 93 está muy emocionada. Manda saludos a sus representantes, dice que están presentes desde la escuela viéndolos y apoyándolos. Y aquí tenemos saludos para Luis, dice que lo están viendo Rodrigo y Harumi, Martín, Luis, te vemos, Carlos Milton, eh, Luis Alberto, Eli. Johan y también eh, le envía saludos Jenny a Marín y Harumi a Luis. Por supuesto, un gran representante Salvador, le están enviando muchas felicitaciones y saludos de parte de los profesores que los están viendo desde el aula digital. Y bueno, apoyando la técnica 93, nos dice que en el centro de Tlalpan los viernes a partir de las 7 de la noche pueden ir a aprender a bailar danzón. Y bueno, aquí hay un debate. Eh, nos está diciendo desde el aula La Técnica 93 que eh, el caldo tlalpeño es de pollo con verduras, con chile chipotle. Y entonces eh, dice otra escuela, no era con carne de res, ¿no? Entonces como que hay, dice que hay una variante, pero que el original es de pollo. El día de hoy viene rompiendo las redes sociales, el, el, el chat, pero ellos también quieren opinar sobre este importante tema del turismo y nos van a hacer una recomendación de qué visitar en Tlalpan. Pues claro, siempre queda la opción ecológica de los fines de semana, tal vez si te gusta lo deportivo, ir a correr al bosque de Tlalpan, es un lugar súper bonito, hay cabañitas ahí en las que te puedes sentar, festejar tu cumpleaños, lo que sea. También si solamente quieres ir a tomar un poco de aire fresco, están las puertas abiertas y de verdad es un lugar muy bonito, se puede observar gran cantidad de fauna y flora y pues se lo recomiendo. Ahora, si bien tienes, lo que tienes es hambre cuando visitas Tlalpan, puedes ir por el camino de la, la carretera jusco y cuando vas más vas subiendo te vas a encontrar unas cabañas donde hacen conejo asado, este el caldo tlalpeño, también te pueden hacer un, un cafecito de olla, y ahí te puedes encontrar varias comidas típicas mexicanas, como las quesadillas, los sopes, las gorditas. Bueno, y si tu interés es de cultura, eh, pues puedes ir a visitar museos, como bien vendrían siendo el, el Museo del Tiempo, que es un museo en donde hay colecciones de relojes que son desde el siglo XVIII y pues está muy interesante y mientras vas en el recorrido suena como una canción que es como un fonógrafo, es un fonógrafo. Y entonces todavía puedes identificar las, ¿cómo se dice? las melodías de ese tiempo. Eh, también hay un museo que vendría siendo el Universum, que es como que más atracción para niños, pero pues también es, aceptan que sean familiares. Y eh, hay actividades para que tú aprendes de una manera divertida y, y, e incluso sencilla. Mm. Pues bien, como vemos son unos verdaderos conocedores de Tlalpan y ellos ya son los operadores turísticos de Tlalpan, pero ellos tienen preparada ya la danza de Tlatoani en una nueva versión y vamos a ver cómo lo hacen. Así es que por favor, compañeros. Una, dos, tres. Ellos sí, quieren bien, bailar bien, con un trapanias seca. Primero los pies. Bien, el nacho después. También. Y váyale, váyale, váyale bien. Vamos a dar un fuerte aplauso para ellos. Bien, ya vimos que también tienen mucha técnica en, en el rap. Pero antes de regresar contigo, Javier, tenemos más preguntas en el chat y regresamos con Almita para después seguir con esta entrevista. Pues sí, la técnica 93 sigue apoyando a los chavos desde eh, allá, desde su escuela, y dice que también la recomendación gastronómica son las quesadillas y la sopa de hongos, y que no se pueden perder a hacer la visita a las ciclopistas. Y bueno, dice aquí también la técnica 93, les recomiendo los tacos de carnitas y de suadero, sobre todo a las personas extranjeras, como que les llaman la atención los tacos, ¿verdad? Pueden visitar el centro de Tlalpan, pues hay muchas áreas Verdes para tomar aire fresco y bueno eh, están felicitando todas las escuelas bravo compañeros felicidades por este baile qué buen baile y dicen que para la técnica 93 fue la mejor coreografía eh, buen aplauso. bien pues regresamos contigo Javier bueno pues la competencia se está poniendo sumamente interesante porque ya las secundarias vienen con todo no esta fue una versión medio raperona pero yo creo que sí van a alcanzar algunos muy buenos puntos para acomodarse muy bien a la hora de las premiaciones. Sigamos platicando de turismo y aprovechemos el tiempo ahora que tenemos, la oportunidad de estar aquí con mi amiga Alicia Mejía. Alicia, eh, ya platicamos de la importancia eh, que tiene nuestro país en el concierto del turismo en el mundo y la percepción que tenemos nosotros ante los ojos de otros países. Van a empezar a viajar los, los chicos. Muy pronto, porque estamos seguros que todo el mundo le gusta la viajada y ellos van a empezar a querer salir del país y conocerlo. ¿Por qué en tu, en tu concepto es tan importante primero que conozcan su tierra, que conozcan su país, para que después a partir de ese conocimiento puedan salir a ver el mundo? Porque hay muchas personas que primero salen a ver el mundo y luego vienen y reniegan de México, que no, ya todo es bonito, ya todo es lindo pero muchas veces es porque no conoce nuestro país. Así es. es muy importante aprender a querer nuestro país, a conocer sus raíces, nuestra historia y todo lo que conlleva nuestro... Todo, en, en realidad México es un gran país con una gran cultura y tenemos una variedad de lugares para visitar como ciudad, ciudades virreinales, la Ruta Maya, a, las playas que tenemos, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún. En realidad esto te sirve para que cuando tú salgas al mundo... No vayas a comparar, sino que aprecies tu país. En realidad, qué bueno que existen otros países que son muy diferentes a nuestro país, porque entonces no viajaríamos, ¿verdad? Si no existiera esas diferencias. Pero aprendes a apreciar más si conoces tu cultura, tu historia y tus raíces. Pues o sea, ya vieron, chavos, eso es, eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de empezar a viajar por el mundo. Pero también quiero que Alicia nos diga: hay. ¿Cómo empezar a viajar por México? Porque es tan grande el país y es tan, tan hermoso y tenemos destinos, rutas, circuitos. ¿Cuál sería el tip para comenzar? la aventura de viajar por México. Bueno, primero documentarte muy bien, sobre todo si vas a un destino nuevo, tienes que saber exactamente, así como ellos que están dando eh, exactamente los lugares que tienes que visitar, la gastronomía, la historia de un destino, para que así disfrutes al máximo, porque cuando llegas sin el conocimiento, realmente llegas a visitar un espacio, pero no un destino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es documentarnos muy bien para que disfrutemos al máximo nuestro paseo. Y hablando de documentación, hay algo que ha surgido en los últimos años y que es muy importante porque todos los muchachos que nos están viendo en las escuelas y sus profesores, pues inclusive ahorita nos están viendo a través de las computadoras, ha surgido este nueva, esta nueva manera de cómo contratar servicios turísticos, que es a partir de Internet, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es eso de entrar a Internet y poder comprar ya tu boleto de avión, tu hotel, ¿no? ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, contra... Irte a sentar en una agencia de viajes. Bueno, la, es la nueva tendencia de los jóvenes eh, y no de los tan jóvenes también eh, llegar a Internet y comprar un viaje. En realidad depende de lo que tú quieras. Si tú quieres comprar hotel, traslados y algunos tours, lo puedes hacer perfectamente bien por Internet. Pero si tú quieres un viaje diseñado, como es un circuito, un paquete especial, que tú quieres un recorrido por varios días, tienes que ir a una agencia, que son los expertos. En, en realidad, las agencias tradicionales todavía es una parte muy importante para que tu viaje lo puedas disfrutar, porque dentro de un circuito no nada más es un hotel, sino tiene muchas cosas en el camino que ellos te pueden orientar y te pueden llevar de la mano. Y esto nos da una pregunta inmediata, Alicia, ¿no? Hay un sinnúmero de agencias de viajes. ¿Cómo sabemos y cómo van a entender los chicos y sus papás cómo saber verdaderamente? cuál es una buena agencia de viajes. Métanse a la página de Conextura, ahí hay unas extraordinarias agencias de viajes y están muy recomendadas, pero Alicia nos va a decir cómo escoger una agencia de viajes. Exactamente, es un tema porque eh, en la actualidad hay muchas agencias patito que les llamamos nosotros, que nacen hoy ¿no? y mañana ya no existen, pero también puede ser una gran agencia que te puede dar un servicio. Eso no significa que la pequeña no te lo pueda dar. Para eso existen las asociaciones como la nuestra. Eh, que identifican a las agencias que están bien establecidas y que te pueden dar un, un buen servicio. Actualmente, Sectur se está preocupando por esa parte y está sacando una certificación que, que va a avalar a las agencias que, que realmente pueden ser confiables. Eso es un gran atino del nuevo secretario de turismo. La, no sé si has escuchado de, de la certificación de calidad. Ellos van a tener un catálogo en donde vas a poder ver a todas las agencias. Que existen ya este, porque actualmente tienen un registro, pero no tienen una certificación. Pues eso nos parece maravilloso. Ahorita, antes de que nos despidamos, Mario, por favor, esos chicos turoperadores que empiecen a, a, a este a armar el, el circuito que vamos a visitar en Tlalpan, que nos digan exactamente bien de dónde vamos a salir, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a comer, no nos vamos a quedar a dormir en sus casas, así que por el hotel no se preocupen. Uh -huh pero vamos a seguir platicando acerca de esto Jesús este qué te parece acerca todo esto del turismo te gusta a ti la viajada pues sí me gustaría este empezar a conocer muchos lugares este sí se me hace muy interesante eso del turismo porque este como bien dice la señorita si no hubieran países diferentes a los míos no tendría caso este no tendría caso visitarlos si van a ser iguales entonces este, es importante conocer la diversidad que hay en el planeta en en nuestro país, las culturas y... Sí. Claro, primera vez que voy a salir del país, es la primera vez que me voy a subir a un avión, ¿no? Todo el mundo piensa que qué miedo, pero todo el tiempo lo hacen porque todo el tiempo van a Zig Flags, no se hagan tontos, ¿no? Entonces no es tan, no, no te tiene que dar tanto miedo, pero sí lo que tienes que saber es qué hacer antes de subirte al avión, qué hacer en un aeropuerto. Alicia nos va a decir, porque Alicia es una gran experta en esto, pongan mucha atención, chavos, anoten lo que nos vienen a decir. Alicia, ¿qué vamos a hacer cuando llegamos a un aeropuerto, cuando nos subimos a un avión, en el viaje y a la bajada? ¿Cuáles son las recomendaciones importantes? Bueno, primero que nada, tomar tus tiempos. Para un viaje internacional, tres horas antes de, de la salida de tu vuelo. Para un viaje nacional, dos horas. Y checar bien que tu equipaje tenga el peso. Exacto, 23 kilos, porque si te, te pasa te cobran un exceso de equipaje. Eh, tienes que, eh, si, de preferencia, si puedes, hacer tu check-in, es muy importante porque eso te, te ahorra tiempo, y si no, pues tienes que llegar al aeropuerto y hacerlo, pero de, te toma mucho más tiempo, entonces es mucho más fácil que la, ya lo lleves hecho. Eh, si vas a, a un país en el extranjero, tienes que estar consciente de que tu pasaporte tenga seis meses de vigencia, porque hay muchos, hay muchos países que te exigen es, ese tiempo mínimo. También asegurarte de si necesitas visa para viajar, si quieres alguna vacuna, como la vacuna de la fiebre amarilla, que es muy importante y que muchos viajamos y no sabemos que la necesitamos. Para eso están las agencias también que te asesoran. Y bueno, eh, si, cuando haces tu check-in estás seguro el espacio que te va a tocar porque o sea, si no te gusta la ventanilla te toca el, el medio entonces de una vez tú escoges tu, tu, tu lugar que el lugar que te gusta cuando llegas al país de destino eh, tienes que ir a pasar por migración y después aduana llenar tu formato para que todo este eh, lleves la dirección donde vas a estar el tiempo que vas a estar y, el, y cuánto dinero llevas básicamente pues ahí están los tips, chavos, para que cuando viajen no se les vaya a olvidar nada. ya casi nos vamos a, a ir antes quiero mandarle un saludo muy, muy especial a nuestra compañera y amiga eh, de ocho burbujas, alice, que se encuentra malita, que se alivie pronto para que esté rápidamente con nosotros hablando de tecnología. la vamos a traer para que también nos hable de tecnología en el turismo. Uh -huh. y bueno, alice, antes de que nos despidamos, eh, también ahí hay, hay cientos y cientos y cientos de chicos que nos están viendo el día de hoy. Sus profesores van a platicarnos de nuestro programa con sus padres de familia. Y yo sé que muchos ahora van a tener el interés de estudiar el turismo. Tú, que eres verdaderamente uno de los pilares de nuestro turismo, de nuestra capital y nuestro país, y una persona tan profesional dentro del ramo y que tiene tantos años ya, ya realizando la actividad. ¿Qué consejo les darías a todos aquellos que tienen la intención de estudiar turismo? Para aquellos chicos que quieren estudiar turismo, que se les quite la idea que estudiar turismo es viajar. Totalmente no no nos las vivimos viajando, depende el ramo que tú escojas, pero lo que sí tienen que tener mucho amor al trabajo, atención al cliente totalmente y es, este, este negocio es muy demandante, te quita mucho tiempo, ya sea en hoteles, agencia líneas aéreas. Acuérdense que nosotros trabajamos cuando la gente se divierte. Entonces tomen muy en cuenta que estudiar turismo es tener realmente pasión por el servicio al cliente. Pero eso les va a gustar mucho y espero que a partir de este programa encontremos e con ustedes y sea una verdadera semilla dentro de lo, de lo que hacemos para que ustedes también se dirijan ahí. A lo mejor Alice por ahí nos trae una sorpresa. Alguna de las escuelas que nos están viendo por ahí se puede llevar algún regalito de nuestros amigos de Conextour para que sigamos acumulando premios y podamos los niños que nos están viendo en todas las escuelas caminar y viajar por toda nuestra ciudad. Vamos a ver. ¿Qué pasa en el chat? Ya pa, casi para irnos, y vamos a ver del otro lado, allá con el juez más implacable, qué es lo que nos tiene preparados, y ya ver si ya organizaron el paquete de viaje para irnos al Panalmita. ¿Qué tanto nos dicen las redes? Pues aquí en las redes, la técnica 37, eh, que está muy al pendiente del programa cada semana, dice que la invitada pues regale un tour para las escuelas, para las escuelas ganadoras. Eh, la técnica 93 está apoyando mucho a Salvador, dice Salvador, échale ganas, todos te apoyamos. Visiten Tlalpan porque cuenta con una gran diversidad turística y para los que gustan del ecoturismo, esta delegación es ideal. Y la técnica 37 pregunta si hay algunas agencias especiales que recomiende la invitada para poder elegir un buen viaje. Eh, están echando también aquí porras para Luis, para Marín. Aquí dice, tenemos en Tlalpan la Casa de Cultura, el Bosque de Tlalpan, el Ajusco, donde pueden encontrar varias actividades. Cuicuilco, el centro de Tlalpan y mucha tradición gastronómica. Y qué buenos tips estando la invitada y que visiten la Casa Chata, que está en el centro de la Delegación Tlalpan, el volcán Chitle, que hizo erupción 50 años antes de Cristo. Y terminamos con: Tlalpan es lo mejor, es uno de los mejores lugares que se pueden encontrar en México, el mencionado Cuicuilco y de los mejores museos en México. Hay más recomendaciones de la delegación Y como ya lo dijiste, ya tienen armado aquí Un super paquete de viaje, nada, están discutiendo Quién va a ser el anfitrión que nos va a recibir En su casa, porque ya Nos dijeron que nos va a dar acá Tlalpeño Y algunas otras variedades de gastronomía que hay En la delegación, pero bueno Ya estamos a punto de despedirnos Y no queremos irnos sin mandar saludos ah, Pues un saludo a nuestro Director Martín, que le prometí Que le iba a mandar saludos A todos mis amigos Y a Lili pues un saludo a mi maestra Elba Pineda. Eh, también saludos a Harumi, que la quiero mucho. Eh, pues un saludo a, a, la, a mi maestra preferida, Elba, eh, y a mis amigos que Brenda, Alonso, Cristian y Carla. Y... Yo le quiero mandar un saludo a primero. Todavía no? Vaya, le quiero mandar un saludo a mi a mi director, Martín Jiménez Bonilla, la banda, este a la maestra Elba le quiero dar las gracias por esta oportunidad, al Cordy por traernos, este a mis amigos, a Jacqueline, quién sabe si me está viendo, estudia, este quién más, ah sí, a mi mamá, mami, te quiero mucho, hermanita, también a ti, también a ti Lupe también a ti Rox Lili bueno, aquí muchos... y a mi papá ay ah, por ahí a la maestra de química de... tenemos muchos saludos y vimos mucho a la maestra Alba Elba, Elva, pero no es porque esté aquí, ¿eh? no crean que le está haciendo la barba. No, no, <laughs> regresamos contigo, Javier. Saludos, Liz, cuídate mucho. Qué barbaridad con estos niños, ternuritas, todos quieren puntos extras, no están super barberísimos hoy. No va a haber puntos extras, chavos. Pónganse a estudiar, no Alicia. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, amiga. Una recomendación, chavos, quieren una agencia de viajes importante, seria y profesional. Mexitours, ¿no? Ahí se pueden meter y la van a encontrar, si no entren también a la página de Conextour que, de, que preside este, Alicia, ahí van a encontrar agencias de viajes serias, profesionales y que los van a atender como ustedes se merecen. Muchas gracias por haber venido, Alice. ¿no? Al Chavos, eh, recuerden esto es Identidad, los jueves nos vemos aquí a las diez y media de la mañana este fin de semana salgan y recorran su ciudad, conozcanlas y siéntanse verdaderamente orgullosos, identificados de pertenecer a la joya cultural del país, que es la Ciudad de México. Muchas gracias, chavos. Nos vemos la semana que entra. Esto fue Identidad.